Conversé con Asi, el auxiliador, durante buena parte de la mañana. Recordamos viejos tiempos. Se interesó por el maestro y le conté cuánto estuvo en mi mano y cuánto estimé oportuno. Asi no comprendía, pero sentía un enorme aprecio por el Galileo. El médico Esenio, siempre de blanco inmaculado, siempre humilde y bondadoso, estaba allí porque deseaba beneficiar a su gente, y se salió con la suya. Asi me causó una excelente impresión desde la primera vez que lo vi. Regresé al caserón hacia la nona, 3 de la tarde. Los discípulos, a excepción de Pedro y de Mateo Leví, se hallaban reunidos en el comedor, tercera casa. Discutían agitadamente. Estuve a punto de pasar de largo. Estaba cansado de tanta disputa. Pero permanecí en la puerta, oyendo. El tema capital era el gentío que esperaba en la aldea. ¿Qué debían hacer? Juan Cebedeo, el Celota y el Iscariote argumentaban que la situación les beneficiaba. Si el maestro hacía un prodigio y sanaba a tanta gente, el Sanedrín mordería el polvo y no tendría más remedio que reconsiderar la orden de busca y captura. Y Jesús será proclamado rey. Andrés, el oso de Caná, y Tomás se mostraban escépticos. Y le tocó el turno a Santiago de Cebedeo. Habló poco, como siempre, pero lo hizo con cordura. Pase lo que pase, las castas sacerdotales alimentarán el odio contra el rabí. En definitiva, más leña al fuego. Palabras proféticas, en mi opinión. Los gemelos miraban, en silencio, pero no entendían bien. Felipe, por su parte, tenía la cabeza en otro lugar. Si el maestro lo decidía, comentó, si el rabí deseaba que aquellos cientos de forasteros fueran alimentados, ¿de dónde sacarían el dinero para la comida? Juan hizo un gesto, despreciativo, y el resto siguió con el asunto de la sanación. Tenían que convencer al Hijo del Hombre para que curase a la multitud. No, eso sería nuestro fin. Lo ideal es huir de nuevo. El Sanedrín nos localizará y será la ruina de todos nosotros. Esperemos al rabí. Finalmente se dieron cuenta de algo que estimaron grave. El maestro se hallaba en solitario en alguna de las colinas que rodeaban la aldea. ¿Por qué lo habían consentido? Era peligroso. Y se enroscaron en otra polémica. La culpa, por último, recayó en Pedro y en su patinazo. La tabá, o guardia personal que le fue asignada al maestro, Pedro y los hermanos Cebedeo, no funcionó en esta oportunidad por causa de la ausencia de Simón Pedro. Dicha ausencia, como dije, fue provocada por el error de Pedro respecto a la curación de su suegra. Los discípulos olvidaban algo importante. Jesús aclaró que no deseaba compañía. Tenía que conversar con Abba a solas. La disputa derivó hacia el insulto personal. Llamaron a Pedro de todo. Andrés permaneció en silencio. Sus compañeros llevaban razón. Pedro era un bocazas. Y de pronto, supongo que aburridos, los gemelos se alzaron y susurraron algo al oído de Andrés, el jefe. Este asintió con la cabeza. El oso se incorporó también y se fue tras los pasos de los alfeo. Andrés explicó que deseaban salir a pescar. Me pareció una buena idea y me uní a ellos. Pero antes corrí al palomar e informé a Quesil. Abril se hallaba sentada en el filo de la cama junto al ingeniero. Me aproximé a Eliseo y noté algo raro. La respiración, agitadísima, se había espaciado. Examiné las pupilas. Estaban dilatadas. Aquello no me gustó. La midriasis, dilatación pupilar, podía ser signo o principio de muerte cerebral. El coma se agotaba. Y percibí la muerte, sentada también en el lecho, afilando la nariz de Eliseo. El fin estaba muy próximo. ¿Qué hacía? ¿Me quedaba en la habitación o me evadía durante un rato? Dudé. Abril me observaba en silencio. El marrón dulce de sus profundos y acariciantes ojos hablaba sin hablar. En esos momentos supe que me amaba. No sé si hice bien. Eliseo se moría. Todo parecía indicar que no pasaría de aquella noche, y sin embargo, el destino tiró de mí. ¿O fui yo quien escogió? ¿Quién sabe? La cuestión es que decidí salir a pescar. Quesil me animó. Nadie podía hacer nada por Eliseo. Eso era cierto. La suerte estaba echada. Y hacia la décima, 4 de la tarde, con el cielo borrascoso, embarcaba con Tomás, el oso y los gemelos de Alfeo en una de las lanchas de los Cebedeo. Llevaba por nombre Lebab, corazón. Nunca la olvidaré. Era una embarcación viejísima, pero coqueta. La habían pintado en blanco y rojo, con la borda y la cubierta en un azul claro, muy llamativo. No tenía mástil. Era mayor para esas frivolidades. La sentina siempre aparecía con agua. Era otro de sus achaques. Y corazón me alejó de Saidan para mi desgracia. ¿Mi desgracia? Ahora no estoy tan seguro. Bogaron durante una hora hasta un lugar de la Betijá que llamaban el Roquedo de Lucas. Me extrañó el nombre. Allí no había una sola roca. Hice cálculos y tomé referencias. Cuando los gemelos anclaron la barca, nos hallábamos a 2 millas al oeste de Saidan y otras tantas, más o menos, de Naum. Dispusieron el arte para la pesca y quien esto escribe, no deseando incomodar, se empleó con afán en el achique del agua que inundaba la sentina.
busqué el sol. Se apagaba, sin querer, entre los nubarrones. Al retornar al Rabid, verifiqué que ese sábado, el ocaso solar, se registró a las 16 horas, 55 minutos y 58 segundos, TU. Pues bien, en ello estábamos, a punto de iniciar la faena, cuando Jacobo de Alfeo reclamó la atención general y señaló el cielo, hacia el norte. ¿Qué es eso? Entre las nubes, sobre la vertical de Nahum, había aparecido una luz azul celeste. Quedamos perplejos. No era una estrella, el sol estaba a punto de hundirse en la costa de Tiberíades. Faltaban segundos. Era una luz no muy grande, parecía un boquete en las nubes. Se hizo el silencio. Nadie sabía. Calculé altura y distancia. Podía hallarse a unos 500 metros sobre el suelo, en plena base del frente nuboso. Distancia, alrededor de 3 kilómetros. Rectifiqué. No se encontraba sobre Nahum, sino algo más atrás, hacia el oeste, probablemente en la vertical de la colina de las Bienaventuranzas. Lo que fuera no hacía ruido, y el estacionario era impecable. No se movió en ningún momento. Como digo, era un azul claro, metálico, que destacaba entre la masa nubosa. Notamos una ligera brisa y el lago se rizó. Los gemelos dejaron de mirar al cielo y prestaron atención al viento. Aquella brisa era rara. Tomás seguía mudo, con el ojo bueno, fijo en la luz, y el otro no se sabe dónde. Bartolomé rompió el silencio y empezó a contar una de sus habituales historias. Dijo haber visto esas luces sobre Caná y en no sé qué viaje. No tuvo tiempo de terminar. Cuando apenas había transcurrido un par de minutos desde la aparición de la extraña luz, interrogante entre paréntesis, Judas de Alfeo, el tartamudo, señaló hacia el este, al tiempo que intentaba reclamar la atención de sus compañeros. Otra. En efecto, sobre Saidan, también oculta en la base de los cumulonimbos, vimos clarear otra luz azul, gemela a la anterior. La única diferencia es que la situada sobre la aldea palpitaba. Tenía vida, o lo parecía. Miré hacia el lugar en el que debía ponerse el sol. A juzgar por los rojos y los naranjas que flotaban en el agua, acababa de ocultarse. Y se hizo un silencio extraño y sonoro. Los cinco quedamos sobrecogidos y sin habla. ¿Qué era aquello? ¿Qué estaba pasando? Entonces asistimos a otro fenómeno imposible. De la luz, parada sobre la colina, partió una especie de culebrina o relámpago. Interrogante entre paréntesis. Blanco, que fue a impactar. Interrogante entre paréntesis. En la segunda luz. No se produjo trueno. Pero qué tonterías digo. Aquella culebrina no era tal. Entre luz y luz calculé 6 kilómetros. El oso, aterrorizado, se metió en la bodega. Después vi asomar unos ojos, espantados. Los gemelos, con la red entre las manos, no sabían qué hacer ni a dónde mirar. Estaban perplejos, pero no asustados. Tomás se había sentado en cubierta y creo que disfrutaba. Olvidamos la pesca, naturalmente. Entonces, tras la culebrina, se produjo algo no menos desconcertante y mágico. De pronto, procedentes de la luz, que palpitaba, interrogante entre paréntesis, sobre Saidan, comenzaron a descender lentamente millones y millones, interrogante entre paréntesis, de puntos luminosos azules. El oso empezó a llorar. Y la nube azul se precipitó sobre la aldea y alrededores. En cuestión de segundos, Saidan se volvió azul, un azul celeste clarísimo. Yo había visto anteriormente esa luminosidad. ¿Cuánto tiempo se prolongó el fenómeno? Lo ignoro. Quizá un minuto, quizá tres. Y tan súbitamente como se presentó, así se extinguió. Las luces también se apagaron. Interrogante entre paréntesis. Y la oscuridad nos cubrió, celosa. Y regresaron los sonidos naturales del lago, los chillidos de las gaviotas a lo lejos, los gritos de otros pescadores lejanos y no tan lejanos, refiriéndose a la tormenta azul, el batir del agua contra el casco de madera y la lluvia. Las nubes descargaron y trataron inútilmente de lavar el susto de aquellos galileos y de quien esto escribe. Yo intentaba analizar y analizar, pero no lo conseguía. Carecía de parámetros. Aquello, todo lo contemplado, era imposible. La lluvia, tibia y pertinaz, fue la excusa perfecta. Nadie deseaba pescar. Aquello podía volver. Era mejor regresar a puerto. El oso, visiblemente asustado, tuvo fuerzas y ganas para sacarle punta al asunto y le echó la culpa a Tomás, el gafe del grupo. El pobre Tomás se enfrentó a Bartolomé y retornamos a Saidan, empapados y en plena bronca. Intuí algo en el viaje de vuelta. Aquella luminosidad azul. Pero guardé silencio. Saltamos a tierra hacia las 7 de la tarde. Todo en Saidan parecía tranquilo. Algunas lucernas brillaban, tímidas, en las casas. La gente había huido de la lluvia. Todo lógico, pensé. No, no todo era normal.
Otros pescadores desembarcaron igualmente en la quinta piedra y comentaron con los discípulos la rarísima tormenta azul. Tenían miedo, aunque trataban de ocultarlo. Y los cuatro íntimos se dedicaron a cuadrar redes y a ordenar aparejos. Lo hacían una y otra vez, en silencio, bajo la lluvia y a oscuras. Comprendí. Trataban de retrasar el ingreso en el caserón de los Cebedeo. No les faltaba razón. Todos sabíamos que algo singular había sucedido en Saidan en el momento de la puesta de sol. Pero, como digo, teníamos miedo. Allí los dejé supuestamente ocupados. Y caminé, decidido y empapado, hacia las escaleras que conducían a la zona trasera del caserón. Ni en mil años hubiera imaginado lo que me aguardaba en la aldea. Crucé el patio de atrás y observé luz en los palomares. Jesús se hallaba en su habitación. Y cometí dos errores. El primero fue no subir a mi cuarto y comprobar el estado de Eliseo. Seguí adelante. Segundo y grave error. Alcancé la tercera casa y, tras detenerme unos segundos, proseguí hacia la puerta principal. En el comedor, los discípulos seguían enzarzados en las habituales disputas. Descubrí que Salomé y su familia se hallaban también junto a los íntimos, pero no lo consideré importante. Escuché unos segundos, como digo, y continué hacia la salida. No soy capaz de explicarlo. ¿Por qué cometí aquellos errores? Algo tiró de mí, una vez más. Tenía que salir al exterior. El portalón estaba atrancado. ¡Qué extraño! Y busqué una puerta lateral. Me recibió Saidan, agazapada y molesta por la lluvia. Nada parecía haber cambiado. Los acampados en las calles se protegían del agua como podían. Utilizaban ropones, canastos, tiendas improvisadas. Oí risas y cánticos, pero no me detuve a investigar. Al doblar una de las esquinas casi tropecé con un grupo de judíos. Aguantaban de pie el fuerte chubasco. Tenían las manos y los rostros elevados hacia la negrura del cielo y entonaban la plegaria por excelencia, las 19 Semoné, es re, la oración obligada cada día a todo varón mayor de edad, a partir de los 12 años y medio. Era raro. ¿Por qué rezaban bajo la lluvia? Dios grande, poderoso, terrible. Sorteé a unos y a otros y no sé por qué fui a parar a las proximidades de la fuente. Ahora sí lo sé. Alguien guiaba mis pasos, como siempre. En principio todo parecía normal, mejor dicho, casi todo. Fue entonces, nada más cruzar el puentecillo que brincaba sobre el río Zají, cuando se presentó aquel dolor en la boca del estómago. Esta vez fue como un ariete. Me dobló, literalmente. Clavé las rodillas en el barro y vomité sangre. Fue una hematemesis en la que incluso percibí coágulos de sangre. Fue lo último que recuerdo. Y perdí la consciencia. Cuando abrí los ojos era de día. Me hallaba junto a la fuente. Había dejado de llover. Observé gente a mi alrededor. Escuché un sonido. Era una flauta. ¿Qué había pasado? Alguien depositaba paños fríos sobre mi frente. Sentí los coletazos del dolor en el estómago y recordé. Pero estaba muerto, claro. ¿Qué otra cosa podía pensar al ver aquello? Cerré los ojos, angustiado. Morir es raro, muy raro. Volví a abrir los ojos y volví a verla. Dios mío, era ella. Pero ¿cómo era posible? Y llegué a la misma conclusión. Jasón acababa de fallecer. Tragué saliva. Nunca imaginé que los muertos llegaran a tragar saliva y que sintieran tanto miedo. Me arriesgué y la contemplé. Dios bendito. No estaba equivocado. Era ella. ¿El cielo es tan simple? ¿Y por qué el sonido de una flauta? Yo hubiera preferido a Beethoven. Era Nu, la flor que asoma en la nieve. La muchacha tetrapléjica. No podía ser. Nu aparecía a mi lado, de rodillas, sonriente. Cuidaba de los paños fríos. Los extraía de una jofaina y los depositaba delicadamente sobre la frente de este explorador, obviamente muerto. Cerré los ojos por enésima vez y pensé, una tetrapléjica no se comporta así. Una tetrapléjica es una paralítica de cuello hacia abajo. Es imposible que se arrodille y que mueva los brazos. Sí, estoy muerto. Y recordé lo pensado, en vida, cuando la contemplé por primera vez. Lesión transversa aguda en la médula espinal, quizá a nivel de C4. Que provocaba una parálisis flácida y la pérdida de sensaciones y de actividades reflejas. Dios mío, yo tampoco quería morir. Y ella siguió cantando. Soy una peregrina, nací cerca del paraíso y a él regresaré. Entonces toqué el barro. Sí, era barro. ¿En el cielo hay barro? Algo no cuadraba. Y llevé los dedos a la boca. Era barro. Nu me regañó, en árabe. El barro no se come. Y reclamó a su padre, el viejo Rutal. Abrí los ojos nuevamente y vi al pulpo, al lado de su hija. No era posible. Cerré los ojos y lloré, amargamente. Era cierto, había muerto. El que tenía frente a mí no era Rutal. El árabe que conocía tenía 27 dedos.
Este no sufría de polidactilia. Las manos eran normales. Sí, estaba muertísimo. Y el pulpo preguntó a Nu, ¿por qué llora? La muchacha no respondió. Abrí los ojos y grité, ¿es que no lo ves? Estoy muerto. Entonces sucedió algo imposible, algo que solo ocurre en el más allá, ¿o no? Me fijé una y dos veces, y hasta tres. Rutal me miraba, perplejo, y lo hacía con dos ojos, no con uno. Pero el pulpo era tuerto, le faltaba el ojo izquierdo, se lo vaciaron en una pelea. Miré por cuarta vez. Sí, el árabe me contemplaba con dos ojos muy abiertos y llenos de asombro. Padre e hija terminaron riendo con ganas. No me creyeron. Yo estaba muerto, ¿o no? Nu se levantó, tomó el recipiente con agua y corrió ágil hacia la fuente. Oh Dios, ¿qué estaba pasando? La muchacha regresó y continuó refrescándome. Entonces me atreví a preguntar, ¿estoy muerto? Padre e hija rieron de nuevo. Me incorporé, como pude, y vi a Ar, el hermano de la tetrapléjica, interrogante entre paréntesis. Estaba sentado, muy cerca, y hacía sonar una flauta de seis orificios. Me miró y dejó escapar una breve sonrisa. ¿Los muertos oyen? Y el destino siguió burlándose de este desolado explorador. Por detrás de Ar vi llegar a un grupo de mujeres. Vestían de rojo y se cubrían la cabeza. Eran 10. Yo las conocía, y recordé, eran las leprosas de Fenicia. Había pasado horas con ellas. Padecían lepra blanca y mosaica. Dios, ¿dónde estaba la lepra? Las pieles eran blancas, limpias, sin rastro de nudosidades, cicatrices o úlceras. Tampoco vi las manos en garra provocadas por la lepra tuberculoide. La anciana, que carecía de dedos, me mostró ambas manos. Estaban intactas. Las agitó para que las viera y sonrió, feliz. Un pánico que no soy capaz de entender, y mucho menos de explicar, se apoderó de quien esto escribe. Me incorporé y, sin mediar palabra, escapé a la carrera. Era un muerto vivísimo. Corrí sin rumbo, tropezando aquí y allá. La gente no me insultaba ni maldecía. Todos sonreían, todos cantaban, todos lloraban y se abrazaban. Todos se apresuraban a auxiliarme. Oí palmas y vítores al santo. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Me había vuelto loco? Entonces, en una de las caídas, alguien se apresuró a ayudarme. Era un hijo de Bal, el anciano que malvivía en una granja de cerdos al norte de Ipos, en la costa oriental del lago. Y el muchacho me condujo hasta una improvisada tienda de pieles de cabra. Allí, sonriente, me invitó a pasar. Lo que acerté a ver en el interior me dejó más perplejo aún. Bal comía y conversaba con otros hijos y parientes. Eso no era posible, pensé. El anciano, que en su día sacó adelante a la familia en Sura, padecía la enfermedad de Alzheimer y en un grado severo. Vivía atado, no recordaba nada ni reconocía a nadie. La desorientación espacio-temporal, incontinencia de esfínteres, agresividad permanente, trastornos en el lenguaje y alteraciones motrices eran lo cotidiano en la vida de aquel infeliz. Jesús lo había tratado con gran ternura. Pues bien, ahora hablaba con los hijos, tenía memoria de todo, llamaba a cada cual por su nombre, no presentaba alteraciones de ningún tipo y su faz reflejaba serenidad. Cuando pregunté, el hijo que me había auxiliado resumió, «Ese hombre, Jesús, al que conocimos en la granja, ha arrojado a los demonios que lo consumían». Me rendí. Permanecí un tiempo junto a Bal, observando e intentando racionalizar la bellinte de Dios. Jamás podré demostrarlo científicamente. ¿Y qué puede importar? Estuve allí, sé que fue cierto. ¿Cómo lo hizo? Lo ignoro. Simplemente lo hizo. Como hombre de ciencia recibí una de las mayores lecciones de mi vida. El método científico es sagrado, pero no tanto. La tarde-noche anterior, en Saidan, sucedió algo prodigioso, sobrenatural, no humano, magnífico y benéfico, misterioso y rápido, imposible de llevar a una mesa de laboratorio. Ese poder, interrogante entre paréntesis, afectó a más de 600 personas. Según mi particular cálculo, 683 judíos y no judíos fueron sanados, puede que más. No importó el tipo de patología. Fueron sanados y en segundos o en décimas de segundo. Así de sencillo. La discreta mente humana solo es capaz de reconocer la bellinte, y no es poco. Juro por mi honor que intenté averiguar cómo, en tan escaso tiempo, alguien pudo regenerar, interrogante entre paréntesis, o sustituir, interrogante entre paréntesis, las palabras no me ayudan, una médula seccionada o aplastada, con todas sus conexiones y devolver el movimiento a una tetrapléjica. ¿Cómo reconstruir un ojo que no existe? ¿Cómo sacar de la nada conos y bastones? ¿Cómo poner en pie interneuronas y células ganglionares? ¿Cómo hacer el prodigio de que todo eso se relacione y funcione?
y además sin cicatrices, impecablemente. Hubo momentos en los que creí perder el juicio. La polidactilia es un problema genético. Eso quiere decir que alguien modificó, interrogante entre paréntesis, la información genética de Rutal al 100%. En otras palabras, intervino, interrogante entre paréntesis, o reestructuró, interrogante entre paréntesis, del orden de 10 elevado a 13 células. 10 billones de células. Nota 1. Y en segundos. Nota 1. Esa es la cantidad aproximada de células que integran un ser humano adulto y sano. 10 elevado a 13. Pues bien, tuvieron que ser modificadas en su totalidad. No podemos olvidar que la actividad humana es consecuencia de la acción sincronizada de dichas células. Modificar ese complejísimo proceso es mareante. Cada célula, como es sabido, contiene el mismo genoma, 25 moléculas de ADN, 24 de ADN nuclear o cromosómico y una mitocondrial. El ADN por sí mismo es extraordinariamente complejo. Es llamado también ácido desoxirribonucleico. Tiene forma de doble hélice, integrada por dos cadenas de ADN, unidas entre sí por enlaces, muy débiles, de hidrógeno. Cada cadena de ADN aparece formada por una sucesión de desoxirribosa, enlazada a una base nitrogenada, nucleótido. Los elementos clave de los nucleótidos están formados por los famosos adenina, timina, guanina y citosina. Cada genoma lo forman 3.000 millones de nucleótidos. Para colmo, los nucleótidos se emparejan de una forma específica. La guanina solo se hace con la citosina y la timina con la adenina. No es posible ninguna otra combinación. En definitiva, la modificación total del entramado celular es algo casi inimaginable para la ciencia actual. Nota del mayor. Fin de nota 1. Naturalmente estoy hablando desde el único punto de vista que conozco, el humano. Probablemente Dios tiene otros caminos. ¿Y qué decir de una memoria perdida? ¿Cómo activarla? ¿Cómo recuperar los millones de recuerdos que ha devorado el Alzheimer? El ejemplo no es malo. El Alzheimer, entre otros problemas, termina borrando el disco duro de la memoria. Empieza por las imágenes más recientes y acaba con todo. Es decir, destruye la compleja red neuronal y sus 100 billones de conexiones. Es el hardware en el que se consume en la hoguera del Alzheimer. ¿Cómo reconstruir, interrogante entre paréntesis, todo eso? ¿Cómo devolver la frescura a millones de haces de neurofilamentos, dendritas y axones? Aquella mañana del domingo 18 de enero año 28 pasará la historia como la más grande cura de humildad de quien esto escribe. Somos nada, en las rodillas de un dios. El resto de lo vivido en Saidan es fácil de imaginar. La totalidad de los enfermos del Khan del lago Ule resultó igualmente curada. Paralíticos cerebrales, oligofrénicos, autistas. En todos fueron recompuestos los cerebros, los sistemas nerviosos, las memorias, en la mayoría de los casos inexistentes. Exclamación entre paréntesis. Cuando llegué al improvisado campamento, Asi lloraba en un rincón. Comprendía menos que yo. Ashok, el hombre lobo, aparecía limpio. Había conseguido un espejo de bronces y se miraba constantemente. Pero seguía ocultando el rostro y las manos bajo la túnica roja. Necesitaba tiempo, como todos. Denario oía y se tapaba los oídos con las manos. Lloraba también, aunque nunca supe por qué. Alguien tendría que enseñarle a hablar. Dios santo, cómo lograron la puesta en marcha del órgano de Corti y de las vías neuronales. ¡Qué extraordinaria delicadeza! Y recordé el extraño sueño tenido en la posada del cruce de Catherine, aquel 19 de agosto del año 25. Nota 1. En Hermón, caballo de Troya 6, el mayor cuenta el siguiente sueño. Nos encontrábamos a orillas del Yam. Era una aldea, quizás Aidan. En la ensoñación no aparecía con claridad. Ahora, sin embargo, sé que se trataba del pequeño pueblo de pescadores. Era invierno. Todos nos cubríamos con los pesados ropones. El sol estaba a punto de caer por detrás del Ravid. De pronto, uno de los íntimos llamó la atención del maestro. Por el camino de Nahum se acercaba una multitud. Salimos a la calle. El gentío, al ver a Jesús, se detuvo. Eran cientos, la mayoría enfermos y lisiados, cojos, ciegos, mancos, paralíticos. Y por delante un querido amigo, Denario. Gritaban, imploraban, rogaban al rabí que hiciera un milagro, que tuviera piedad de ellos. El pelirrojo había crecido. Uno de los discípulos se acercó al Galileo y le susurró al oído. En el sueño supe lo que decía. Olvídalo, señor. Solo son mamzer, locos de atar y basura. El maestro continuó mudo, observándolos con ternura y compasión, y los gritos arreciaron. Denario entonces se separó de la muchedumbre y fue a arrodillarse a los pies del maestro, y por señas, con lágrimas en los ojos,
le indicó que no oía. Me aproximé al rabí y le dije, «Imposible, señor, es sordo de nacimiento». Jesús se volvió y preguntó algo absurdo. «¿Hipoacusia de transmisión o de percepción?» «De percepción», repliqué como lo más natural. «El oído interno está desintegrado. Curarlo sería un sueño». El maestro me miró y en un tono de cariñoso reproche exclamó, «Tú mejor que nadie deberías saberlo. Los sueños se hacen realidad». Pero obtuso insistí. «Nadie puede. El órgano de Corti y las vías neuronales están destrozados. No te esfuerces. Solo Dios podría». Jesús soltó una carcajada y todos le imitaron. «Es que yo soy Dios», aclaró el rabí. «Yo puedo. Basta con desearlo. Y ahora lo deseo». Y al punto el gentío estalló en un alarido, eclipsando las palabras del Hijo del Hombre. Él continuó hablando, ajeno al alboroto, dándome mil explicaciones sobre la misericordia divina. Quise advertirle. Algo increíble acababa de suceder. Los paralíticos caminaban, los ciegos veían. Y Denario, pálido, miraba a todos lados, tapándose los oídos. Denario oía. Pero el maestro, sin reparar en el prodigio, seguía hablando y hablando. «Dios mío», grité, «esto es un sueño, estoy soñando». Jesús entonces alzó los brazos pidiendo silencio. La multitud enmudeció. Sonrió y, colocando sus manos sobre los hombros de este perplejo explorador, comentó, «No es un sueño, Jasón». Acto seguido, tomando las hojas de papiro, escribí, «Ha curado a cientos, hora, las 5 a.m.». El maestro señaló el cuaderno de campo y puntualizó, «P.M., Jasón, las 5 p.m., el sueño se ha cumplido a las 5 p.m.». Rectifiqué el error. «Tiene razón, A.M. es el alba, señor». En ese instante desperté. Alguien, aporreando la puerta de la celda, clamaba a voz en grito, «Es el alba, señor». Comprendí. Había tenido un sueño, un extraño y absurdo sueño. ¿Absurdo? Y durante un tiempo no supe qué pensar. Más adelante, recién estrenada la vida de predicación, comprobaría que a veces lo supuestamente absurdo es lo más real. Definitivamente, nada es azar. Nota del autor. Fin de nota 1. Dios o su gente hablan a través de las ensoñaciones, estoy seguro. Vencida la mañana, regresé al caserón. Y lo hice pasando por la casa de Pedro. Amata, la suegra, también fue curada. Ahora sí hubo prodigio. De Pedro ni rastro. Las calles terminaron convirtiéndose en una fiesta. Llegaba gente y llegaba. Las noticias sobre el formidable acto de poder y de misericordia volaron por el lago y más allá del Yam. Y frente al caserón de los Cebedeo, a punto de ingresar en el cuartel general, los vi. Fue la enésima sorpresa de aquella histórica jornada, no la última. Eran ellos, no cabía duda. Examiné al pequeño. No sabía andar, pero había superado la paraplegia inferior, o crural, que lo consumía. Dios mío. Era la familia de Nahum que conocí en los Teomin, las fuentes gemelas de Enaván. Como se recordará, se presentaron en el lugar con la ilusión de que Johanan curase a su hijo. Nota 1. Por supuesto, no lo lograron. Nota 1. Amplia información sobre el incidente en Nahum, caballo de Troya 7. Nota del autor. Fin de nota 1. El niño tenía las piernas paralizadas. En noviembre del año 25 padecía, además, un importante déficit neurológico, con pérdida del control intestinal y de la vejiga. En síntesis, como ya expliqué, sufría un trastorno congénito denominado meningomielocele, algo incurable en aquel tiempo. Querían dar las gracias al constructor de barcos de Nahum. Me abrazaron y aseguraron que este explorador les había traído suerte. El niño, de unos 4 años, miraba, perplejo, con unos enormes y luminosos ojos azules. Él, obviamente, no sabía de su gran fortuna. El padre explicó que acudieron a Saidan cuando escucharon los rumores sobre la curación de Amata, la suegra de Pedro. Estamos aquí por casualidad. Y reí para mis adentros, ¿casualidad? Pero la jornada no había terminado. Entré en el caserón a eso de las 13 horas, agotado. Aquel dolor en el estómago. Busqué a Jesús, pero no lo hallé. Nadie sabía nada. Y cometí un nuevo error. Permanecí en el comedor, sin preocuparme del palomar. No vi a Kesil ni tampoco a Abril. Supuse que continuaban al lado del ingeniero. Sí, otra grave equivocación. Los discípulos, igualmente agotados, habían terminado por retirarse a sus respectivos alojamientos. En la tercera casa permanecían Andrés, desesperado ante la ausencia de su hermano. Mateo Leví, con su joven esposa Mela, y un niño que no conocía. Hablaban en voz baja. El pequeño dormía en los brazos de la mujer. El oso, Tomás y los gemelos también habían marchado a sus casas. Necesitaban descansar. Me interesé por Pedro, pero Andrés no pudo dar muchas explicaciones. «Es burro como nadie», manifestó el jefe. «Dice que la culpa del error es suya y no ha vuelto por aquí ni tampoco por su casa».
Andrés se refería a la propagación por parte de Pedro del falso rumor sobre la curación de Amata. Sabemos que sale a pescar y que duerme incluso en la barca. Ya se le pasará. El resto de la familia de los Cebedeo tampoco se hallaba en el caserón. Me pareció raro. Después deduje que se habían incorporado a la fiesta en las calles de Saidan. Y aproveché la presencia del prudente Andrés para preguntar sobre lo ocurrido en el atardecer del día anterior, mientras nos encontrábamos en el lago. Andrés sonrió y se le saltaron las lágrimas. Alzó los brazos y la túnica resbaló, dejando la piel al descubierto. La psoriasis había desaparecido. Examiné las manos, ni rastro de las placas escamosas. Las uñas aparecían intactas y brillantes. Dios. Las manchas en los pulgares tampoco existían. Andrés ya no era un sapaat. Fue entonces cuando creí comprender. No alcancé a detectar la psoriasis de Andrés en el año 30 porque sencillamente fue curado antes, en enero del 28. Y lo mismo sucedió con el resto de los discípulos, excepción hecha de Tomás, Bartolomé y los gemelos de Alfeo, que no recibieron la misteriosa luz azul. Tomás siguió con el estrabismo en el ojo izquierdo, del tipo de Orsum Bergens, desviación del ojo hacia abajo. El oso continuó padeciendo de varices y los de Alfeo mantuvieron el ligero retraso mental. En cuanto a mí, era mi destino. Y Andrés contó lo ocurrido. Esa tarde, al poco de vuestra partida, vimos regresar al maestro. La gente continuaba frente a la casa. Llegaban de todas partes. Eran cientos los que solicitaban el favor del rabí. Mateo y la esposa seguían las explicaciones con atención. El pequeño dormía plácidamente. Preguntamos a Jesús qué debíamos hacer, pero no respondió. Se sentó ahí, donde tú estás, y se sirvió leche en un cuenco. Estaba sediento. ¿Dónde estuvo? Habló de las colinas. Permaneció en contacto con Abba. Seguimos discutiendo, pero nadie se ponía de acuerdo. ¿Recuerdas? Por supuesto. Algunos discípulos eran partidarios de la curación masiva de la gente. Otros se manifestaron en contra. Santiago de Cebedeo habló del odio del Sanedrín. Pues bien, en ello estábamos cuando oímos música. ¿Qué música? Andrés no recordaba el nombre de alguien. Mateo, atento, le ayudó. Ar. Fue Ar. Eso, el hermano de la muchacha paralítica. Oímos su flauta. Y durante un rato se hizo el silencio. Jesús se levantó, dejó el cuenco de leche y salió de la sala. Al poco lo vimos regresar. Llevaba una flauta en las manos, la que le regaló Ar. Salió del caserón, buscó al joven y se sentó a su lado. Y tocaron juntos. Nadie levantó la voz. Todos escuchamos, fascinados. ¿Viste a Nu, la hermana? Andrés no sabía, Mateo tampoco. Cuando dejaron de tocar, prosiguió el jefe. Alguien entre la multitud clamó, «Rabí, di una sola palabra y la salud volverá a nosotros. Ten piedad». Alguno de Andrés se le humedecieron los ojos. Nadie respiró, Jasón. Había cientos de enfermos, tullidos, ciegos, cojos. Se hizo un gran silencio. Esperamos. ¿Había oscurecido? Casi. ¿Y qué sucedió? El maestro se puso en pie y contempló a la gente. ¿Qué dijo? Nada, se limitó a mirar. Fue el gentío quien finalmente estalló en una súplica colectiva. Levantaban las manos, rogaban, lloraban. Nos estremecimos. Entonces aparecieron aquellas lágrimas en los ojos del rabí. Andrés se emocionó y guardó silencio. Mateo también tenía los ojos húmedos. Después, balbuceó el jefe de los discípulos. Se presentó aquella luz azul entre las nubes. Andrés y Mateo me miraron, buscando mi comprensión. No dije nada, pero permanecí atento. Y Andrés, más calmado, comentó. Todo se volvió azul. ¿Cómo es eso? El jefe se encogió de hombros. No lo sabía, lógicamente. Nadie supo, todo se volvió azul. Las casas, las calles, la gente, la ropa, los animales, las manos, los pies. Nevó azul. Yo sí supe lo acaecido aquel atardecer en Saidan. Había sido testigo en otras oportunidades. El Hijo del Hombre sencillamente sintió piedad por sus criaturas y su corazón se puso del lado de los que imploraban. Imaginé su pensamiento. Si fuera la voluntad del Padre, desearía que mis hijos quedaran sanados. Y la infinita compasión del hombre Dios hizo el prodigio. Al instante, la gente, al servicio del Padre, se puso en movimiento, interrogante entre paréntesis, y actuó. Fueron curadas entre 600 y 700 personas. Sucedió algo parecido con el niño mestizo, a Hasdarpan, con Aru, el negro tatuado, y también en Caná. Jesús fue el primer sorprendido. Lo he dicho más de una vez, la característica del maestro no fue el poder o la sabiduría, fue la inagotable piedad. Y vuelvo a preguntarme, ¿cuántos prodigios hizo Jesús de Nazaret que jamás fueron conocidos? ¿Cuánta gente se benefició de su ternura? Entonces empezó a llover, concluyó Andrés, y el gentío se volvió loco. Estaban curados, los cojos y los paralíticos caminaban, los ciegos de nacimiento veían, los leprosos.
Contempló sus manos y brazos y rompió a llorar. Nevó azul. Noté un nudo en la garganta. Mateo prosiguió. La gente se volvió loca, golpeaban la puerta, reclamaban a Jesús, querían nombrarle rey y ponerlo al frente de los ejércitos de liberación de Israel. ¿Y el maestro? Desapareció. Atrancamos el portalón y nos encerramos en este lugar, discutiendo, ya sabes, unos a favor y otros en contra. Mateo entró en detalles. Aquel sin duda fue el día más grande para Juan Zebedeo, el Iscariote, y Simón, el Celota. Necesitaron tiempo para asimilar lo ocurrido. Si el reino invisible y alado no había empezado y había sucedido lo que había sucedido, ¿qué les aguardaba? Estaban eufóricos, más impactados que en Caná. El resto se mostró prudente, pero ardía por dentro. Solo el Mesías prometido, el Libertador, el Hijo de David, el Rompedor de Dientes, podía llevar a cabo un milagro semejante.